no, pero bien. ¿Para ver cómo tomó la mañana República Dominicana? No, no, que loco, lo borran. Ellos borraron el video. Espérate. Sí, lo borraron. Borran el video, atención. Y ahora. Y no es con intención de tirar a nadie para adelante, pero escucha aquí, arrecia ahí. Dale. Borran el video del canal oficial, creo que era de Toquicho, de El Meloso. ¿De quién era el tema? El Meloso. El Meloso, ok. El Meloso. Pero entonces, lo tienen 50 pagineros más en YouTube. Ajá. O sea, él lo tumbó del de él, del oficial de él. Sí. Pero entonces tú buscas el video y aparece el video. Pero, hay video, pero en otra cuenta. En otra cuenta, ¿verdad? En otra cuenta, el mismo video. El mismo tema ya, y todo. Video, entonces, eso. Ahí sí, pero hay un video. Sí, pero te estoy diciendo que está el video. Que al final de la jornada el trabajo fue en vano, porque eso es como quítate tú para ponerme yo. ¿Entiendes? O sea. Lo tumban del Meloso. Entonces ya yo lo tenía, lo subí, entonces yo voy a generar con eso. Uh-huh. Diablo, pero así no. Ya tú sabes, lo tienen la música y la vaina, pila de páginas ya en YouTube, que es la que hay con eso de sacar tu escolar. Lamentablemente, señor, pero es así nuestro país. Ay, espérate, mi país. Que yo no vi ese video completo. ¿Qué es lo que hacen en el video del sacar? Se montan en la guagua y están rulados y gozando. Mira, y supuestamente, ¿no es lo que están haciendo? Mira, supuestamente el video ordenaron que lo retirara de la plataforma de YouTube, del canal de YouTube de Yomel El Meloso, porque ellos utilizaron, sin la autorización, elaborar un video con uniformes escolares. Y lo utilizaron con uniformes de escuelas públicas. A lo mejor, yo pensando que si ellos hubiesen hecho el video, hubiesen elaborado el video con otro tipo de uniforme que no hubiese sido el tradicional de las escuelas públicas, a lo mejor no se buscan problemas. Pero, tú chupiste, ¿verdad que sí? Sí. Que como ellos salen Rulay, con su uniforme en bacanería, yo creo que hay una foto por ahí, la que dice, la que dice Luca, de el A y B, y el C y el D. Esos son los cursos, ¿verdad, Luca? Sí. Entonces. Que la verdad, que es verdad, que es así. Que es así. Pero, escúchame, sí. ¿Ese uniforme no se usa ya así, Luis? Sí, no, no, la ese es uniforme no, ya. No, es el tradicional, ya ahora usa con los colores, el amarillo de las águilas, el C. El escogido, no los toros, el este, sí. Pero identifica a la escuela. Y, eso, también, sí, claro. Y también las letras, que no ayudan mucho, entonces dime tú. No, y el desacato que se hace en esa guagua. No, la élite, tú sabes que la élite cuando escucha estas palabras, el desacato escolar, donde está la verdadera calentura vaginal. Esa misma vaina. ¿Cómo entiendes? ¿La qué? La verdadera calentura. Param, param, papam, parararam, parararam. Míralo ahí. Dame si lo breve. Ay, mi madre. Dame si lo breve. Los del A y los del B. Que yo estaba siempre en el A y en el B. ¿Tú? Sí, quería estar desacatado en el C y en el D. Anécdotas picantes que tú tengas del escuela. Oye, era un pariguayo, muchacho. Relajo. Yo sí era un pariguayo grande. Un pariguayo, porque entonces el papá mío era profesor y no podía hacer nada. Entonces ustedes. Me tiraban para adelante todo el mundo. Entonces usted no va a decir a mí que usted no tiene su chuleadita en los bajos. Ah, no, eso sí, pero de que desacato y vaina, hacer maldad y bueno. No, yo sí era el pariguayo más grande, era yo. Yo era vergonzoso. Yo me imagino a Eddie con esa camisa y el botón aquí arriba. Yo lo voy a decir. Yo lo voy a decir. Y una mochila lo pongo de raye. Yo lo voy a decir aquí. Que ojalá no cojan este videito y los piquen. Usted fue el que se le llevó la vaina a la profesora. Y me dame un caso. Dale. No voy a mencionar. ¿Eh? No voy a mencionar. No, porque no fue un desacato de vaina Rulay. No voy a mencionar la escuela. El DJ fue que se llevó la cartera a la maestra aquella que no, se le perdió en la escuela. Peor. Ajá. Déjame decirte. ¿Qué tú hiciste? Hubo un profesor. Sí. No voy a decir la materia porque después van a identificar quién fue. Sí. Que nosotros militarmente. Frustrado con ese maestro. Él no quemó la materia. Sí. ¿Y tú sabes lo que hicimos? ¿Qué? Sí. Le rajamos el vaina, le echamos azúcar en el tanque del motor de. Ay, no, Dios mío. El motor de él. Le echamos azúcar al tanque y agarramos. Y le zanjillamos la goma. Ah, pues fui. No bulto. Ah, pues tú estabas ahí. No te voy a decir. Y para que tú veas cómo va a venir el diablo, a quien votaron fue el que no estaba. No te voy a decir. Ya lo sé, al que le quitan adelante. No te voy a decir el profesor ni la escuela, porque entonces después ya. Me ubican. Ah, pues chan, chan, y me agarra. Atención, base. Pero. Código G29. No, te estoy diciendo que. Por eso estoy diciendo las anécdotas. Sí. Las anécdotas. No, el profesor, el papá tuyo no tenía motor en el tiempo. No, papá no tenía motor. Es lo que te estoy diciendo. Al lado de la escuela y el liceo. Ya no. Lo sabes. Entonces, tú sabes que una anécdota picante que tú te acuerdes de la escuela. Un desacato escolar. Yo lo escolar. Que tiene así pile piedra en el liceo del liceo, cuando se lo van los rebus. Mira, el desacato más grande que nosotros hicimos fue el primer día que dieron los bizcochitos y la chocorrica. Sí. Mira, muchachos.
No fogoníamos fuego con los bizcochitos. Hubo una guerra de bizcochitos. Mira, señores, muchachos, ahora mismo se vive la era de la tecnología donde los niños le van a entregar computador y vaina y tablet, ¿me entiendes? Tablet, cuando sí. Edwin estudiaba, fue que comenzaron a darle desayuno escolar en aquel tiempo. Pero ven acá, espérate. Oíste, en aquella generación de Edwin era que se entregaba el bizcochito, porque hace mucho que yo veo un bizcochito. ¿Te acuerdas de los bizcochitos? Los bizcochitos, que se llama cartón. Pero durísimo. Entonces, oye, yo era dique de los serios y a mí era que me mandaba a buscar los bizcochitos para allá, para la cocina. El Lucas tiene cara de llevarse par de leche para su casa, güey. Lucas, que tú recuerdes, ¿cuántas lechitas tú te llevaste para tu casa en la mochila? Pila, ya la mochila entera. La mochila llena. El final. Y funda de pan, ¿eh? Ya lo sé.